piemontés Arvese Nautrani. Gente de Faule, precisamente de Italia, se ha esmerado por agasajarnos a los argentinos en nuestra visita aquí, y entre las actividades previstas estuvo la actuación de algunos coros. Así que estamos dialogando con el director de una de esas agrupaciones corales y le vamos a pedir que él se presente y nos diga cómo se llama la agrupación. Y me llamo Roberto y el coro se llama Coro Piemontés La Rocca. Hace parte de la Asociación de los Piemonteses del Mundo. Es un coro bastante nuevo porque nació 2 años pasados por una idea de la gente que viajó a Argentina para una hermandad y que escuché a los argentinos que cantaban piemontés. Y al regresar de este viaje, la gente decía: nosotros vamos a Argentina como piemonteses y escuchamos las nuestras canciones que nosotros no cantamos más. Por eso de esta idea nació este coro, que tiene un repertorio por la máxima parte de canto popular piemontés. Son más o menos 25 integrantes. No tenemos mucha suerte porque los integrantes son ya bastante adelante en la edad. Necesitamos de joven. Pero es muy difícil encontrar jóvenes que cantan este tipo de música. Hacemos lo que es posible y tenemos mucha gana de viajar a Argentina el año que viene. ¿Ya viajaron a Argentina otras veces? Sí, nosotros, algunos integrantes de este coro viajaron en el 93 y yo personalmente viajé por 3 años a Argentina, del sur de la cascada del Iguazú hasta Río Gallego, al Perito Moreno, a la península de Valdés, y por eso conozco bastante bien de la Argentina. Me gusta mucho el país, es maravilloso como país, como naturaleza. La gente, no se puede decir mejor, porque cuando viajamos la primera vez con un coro, la gente nos tenía en su casa y parecía de ser en la misma cara de nosotros acá. Estamos maravillados porque mucha gente hablaba piemontés y nosotros no estábamos preparados a encontrar un pueblo así. Y estuvieron también por la zona de Rafaela, me decía. Seguro, actuamos en Rafaela y con el coro del maestro, del director Luis Anselmi, y también a María Juana, San Francisco, Ramona, Río Ceballos, Colonia Caroja. Y en 13 días actuamos por 11 noches consecutivas. Fue un trabajo muy duro, pero la gente nos venía a encontrar el coche cerca del pueblo, con el bomberos. Por nosotros que no estamos acostumbrados, fue una experiencia maravillosa. Realmente, y creo que vale la pena el esfuerzo que ustedes hacen y que tienen que seguir haciendo para encontrar, aunque es difícil, gente que siga con esto, porque realmente es una cosa muy hermosa. Seguro, seguro. Y en particular nos maravilló porque hablando con, por ejemplo, yo fui a San Francisco en una familia que se llama De María. Tenía una abuela que hablaba un piemontés muy claro, comparable a que nosotros no conocimos. Y yo pensaba que fuese una señora que se fue de Italia a Argentina. No, me dice, yo nací acá y nunca viajé a Italia.
Por eso estamos verdaderamente maravillados. Bueno, los esperamos seguramente con los brazos y el corazón abierto en la Argentina el año que viene, y queremos que aproveche esta cámara que se ve en una gran región para mandar un saludo entonces a todos los piamonteses de la zona de Rafaela y todo el departamento castellano y el centro de la provincia de Santa Fe. Seguro, y nosotros estamos planeando este viaje y esperamos de concretizar eso el año que viene, y por eso el saludo mejor que podemos enviar vos alle femme saluto in Piemontese e di a tutti i piemontesi dell'Argentina arvezze e continue parai. Sì, tante grazie. Grazie a voi. Oh.
bene, se sbagliate c'è nessuno che mi crede, ma sono un po' emozionato. 1, 2, 3.